anuncio y de algo que es tan importante en esto para nuestra región. Nuestros historiadores dicen que la historia también se escribe con obras. Y hoy hemos invitado a la prensa y a las diferentes instituciones que nos acompañan para dar una gran noticia. Pero antes, creo que corresponde hacer algunas puntualizaciones. Aproximadamente 7 u 8 años que se denomina el puente de la Roca y Coronado, también denominado Urbo Vilas. En nombre de la empresa que lo ha promovido, y es la empresa que hará la inversión en este importantísimo proyecto. Sin embargo, creo que corresponde hacer algunas puntualizaciones para ver qué pasó si este es un proyecto de hace 8 años. La respuesta lo tiene la opinión pública, sabiendo todos los problemas que han habido a lo largo de tantos años, porque llegó un momento en que era muy difícil hablar de vías de integración de puentes. Los motivos y las razones son conocidos ampliamente, no solamente por la ciudadanía, sino también por los inversionistas que han apostado a hacer inversiones en nuestro municipio. Quiero decirles que a partir del mes de mayo del año 2021, cuando llegamos al gobierno municipal, nos encontramos con un municipio de Porongo y un municipio de Santa Cruz totalmente colapsado, pero además con serias dificultades para ingresar y salir desde y hacia nuestro municipio, y que es conocido por toda la opinión pública. Entonces empezamos a fijarnos como tarea que había la necesidad de hacer todas las gestiones que sea conveniente para lograr que se pueda concretar esta importante obra. Cuando llegamos, el proyecto estaba archivado, estaba dormido. Y por eso a veces dicen que los cambios son buenos. Y en esta oportunidad podemos decirlo con mucha claridad, que a veces los cambios no solamente cambian las ideas, las mentalidades, sino las visiones. Y hoy Santa Cruz, a través de este proyecto, y Porongo, estamos pensando en el futuro, en la Santa Cruz metropolitana por la que todos debemos trabajar. Por eso yo quiero decirles que esta importantísima obra no solo es, como muchos pueden decir, para beneficiar un municipio como Porongo. Quiero que sepan que los porongueños estamos de fiesta. Y desde hace ya varios días, porque teníamos toda la información de lo que iba a pasar. Quiero que sepan que en mi condición de alcalde municipal de Porongo, trabajo de manera coordinada con el sector empresarial, porque creo que el sector empresarial ha apostado a un municipio tan hermoso, un municipio tan próspero, un municipio emergente, un municipio que puede convertirse en el futuro de la región metropolitana. Y ese es el compromiso y la tarea de todas las autoridades departamentales, municipales, para que podamos lograr ese gran sueño de un municipio, de una ciudad integrada con todos sus municipios de la región metropolitana. A partir del mes de mayo del año 2021, se me asigna la representación legal de este proyecto. Aparte de ser alcalde, soy el representante legal para llevar adelante todas las gestiones que sean necesarias. Y a veces, más allá de las diferencias que uno puede tener entre autoridades, creo que abrir puertas, llegar a la conciencia de las autoridades a sus niveles ha sido fundamental. Yo lo quiero destacar por eso, para lograr
que este proyecto que parecía imposible se pueda concretar, se pueda consolidar, y eso solo era posible en un gran acuerdo entre todas las autoridades departamentales y municipales de Santa Cruz y de Porongo. Quiero decirles que la jurisdicción municipal de Porongo es hasta la mitad del río, así como también la jurisdicción municipal de Santa Cruz. Por lo tanto, cualquier proyecto que tengamos que encarar, en este caso de una integración vial, de un puente, necesariamente tenemos que llegar a un acuerdo, firmar convenios que nos permitan desarrollar estas obras. Y eso es lo que hicimos. Firmamos un convenio y quiero que sepan que la competencia del gobierno municipal de Porongo tenía la enorme responsabilidad de encontrar, tocando puertas, tanto en la gobernación de Santa Cruz como en la alcaldía de Santa Cruz, para que se haga posible este proyecto. Y eso es lo que hemos hecho. Como consecuencia de todas estas gestiones que datan ya aproximadamente de hace 2 años, quiero informar a la prensa y a la opinión pública, al pueblo de Porongo y también de todo Santa Cruz, de que tengo en mis manos 2 notas firmadas por las autoridades de la gobernación de Santa Cruz, como así también por el alcalde de Santa Cruz, el paso fundamental que buscábamos, que era que nos firmen la no objeción a esta importantísima obra de la construcción del puente de la Roca y Coronado denominado Urbo Village. Ese fue un paso importante. Y que tengo aquí los documentos. Pero ahí no acaba todo. Solo los técnicos de ambas instituciones, a quienes les quiero agradecer, tanto de la gobernación como de la alcaldía de Santa Cruz, acá lo veo al arquitecto Andrea Daza, que en momentos hemos tenido hasta serias dificultades por los requisitos. Si ustedes le preguntan a la empresa Urbo Vila los problemas que se han tenido a lo largo de todo este tiempo, los problemas que hemos tenido como gobierno municipal de Porongo para lograr abrir las puertas y que se nos permita, que se nos escuche, y que esta era una necesidad importante y había que viabilizarlo. En esa dinámica logramos vencer la primera etapa de la no objeción. Y ahí empezó la etapa más difícil. Y yo lo tengo que recalcar porque es importante, que este proyecto no es porque se nos ha ocurrido a las autoridades que ya lo debemos hacer, porque es una necesidad. Al margen de las necesidades que tenemos de integrarnos, hay un paso que es muy difícil vencerlo, y es ahí donde nos hemos detenido muchísimo tiempo en la gestión. Vencidos los temas legales, vencidos los temas técnicos, donde nos hemos detenido hasta hace 10 días atrás, ha sido conseguir la licencia ambiental que nos permita dar viabilidad a este proyecto. Quiero que sepan los amigos de la prensa y la opinión pública que aquí cuento con la licencia ambiental, por supuesto es una copia, donde se categoriza esa gran obra que queremos anunciar ahora y que es la autorización, habiendo cumplido todos los requisitos, para que se pueda construir este puente en la avenida Roca y Coronado denominado Urbo Village. Pero además, al margen de este trámite, teníamos la necesidad de hacer homologar en el Viceministerio de Aguas y Medio Ambiente en la ciudad de La Paz. Y aquí quiero mostrar el documento de homologación de este gran proyecto, fechado el día 13 de febrero de este año.
escasamente hace 10 días atrás, y que gracias a esto nos permite decirle a toda la opinión pública, decirle con mucha alegría al pueblo de Porongo, a Santa Cruz, a la región metropolitana, que hemos cumplido con todos los requisitos que se nos ha exigido en todos los niveles del Estado para lograr que se concrete y se realice esta importantísima obra. Ese es el anuncio que queríamos hacerle, queridos amigos de la prensa. Y yo, para concluir, lo que me corresponde es expresar a nombre de todo el pueblo de Porongo, primero a las autoridades de nuestra gobernación de Santa Cruz. Cuántos problemas, cuántos desencuentros, por tantos papeles, por tantos requisitos a lo largo de tanto tiempo, pero finalmente encontramos la comprensión, el apoyo para un gran proyecto como este. Por eso mi agradecimiento para todos los funcionarios técnicos de la gobernación, a las autoridades, y lo quiero hacer aquí en presencia de nuestro vicegobernador, el arquitecto. Menos mal que él es arquitecto y sabe perfectamente de qué estamos hablando. Además, también él está juntamente con nosotros trabajando en esto que tanto soñamos, que es construir la región metropolitana de Santa Cruz. De la misma manera, quiero agradecer a todos los técnicos del gobierno municipal de Santa Cruz, donde realmente han habido cantidad de reuniones que nos han permitido ir resolviendo y aclarando y cumpliendo todos los requisitos que se nos ha exigido para lograr concretar esta importante obra. Pero algo que hay que destacar, y esto va para todos los empresarios, yo quiero destacar que la empresa Urbó Vilas apostó a Porongo. Y esta es una muestra que esta empresa va a cubrir todos los gastos que demande la construcción de esta importante obra. Los trámites estuvo bajo nuestra responsabilidad, y por eso queremos informarle, anunciarles a la empresa Urbó Vilas, que con documentos en manos queremos decirle que lo que hace falta es que se firme el contrato con la empresa constructora, que lo vamos a hacer el próximo día martes, y luego nos dicen que en aproximadamente 15, 20 días se estaría iniciando la construcción de esta importantísima obra. Yo quiero decirles, como alcalde municipal de Porongo, que esta es una gran noticia. Para mí es un privilegio que me han dado de poder anunciar esta noticia, que estoy seguro que nos va a venir muy bien en un momento que necesitamos hablar de obras, de proyectos, de desarrollo, de integración y finalmente de un mejor futuro para nuestros pueblos, para nuestros municipios y para la región metropolitana. A todos los empresarios, así como Grupo Vilas, que decidió apostar a Porongo, quiero que sepan que estamos incentivando a las inversiones, que vamos a apoyar todas las inversiones que haga el sector privado, porque al final esta obra que se va a construir en un plazo aproximado de 18 meses, por lo menos esas son las proyecciones, un mes más, un mes menos, no creo que sea el problema, pero fundamentalmente este es un proyecto que nos va a cambiar la vida a todos los que tenemos ese gran privilegio de vivir en un municipio tan hermoso como Porongo. Por muchos años hemos sufrido porque estamos a la otra banda del río Piraí. Hoy tenemos la posibilidad de tener una nueva vía de integración. Y creo que con esto podemos decirles gracias a todos los que nos han acompañado. A nombre de todo el pueblo de Porongo, eso es lo que me corresponde agradecer a las autoridades departamentales, municipales, pero también a la empresa que va a hacer la inversión en tan importante proyecto. Muchísimas gracias.
La construcción del puente Urubó Village, una obra de uso público, de inversión netamente privada de más de 12 millones de dólares, partirá del final de la avenida Roca y Coronado, se extenderá sobre un total de 420 metros de largo y 12 y medio de ancho, y tendrá un impacto altamente favorable tanto en la plusvalía para la inversión inmobiliaria en la zona del Urubó como la interconexión de la población que vive a ambos lados del río. Vamos a escuchar a continuación las palabras del alcalde del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, el señor Johnny Fernández. Alcalde, por favor. Muy buenos días. La verdad que es un día donde debemos dar gracias a Dios por esto que hoy se hace realidad. Un día tan especial para todos los cruceños, donde debemos agradecer a todas las autoridades nacionales, a través del viceministerio, a la gobernación, a través de nuestro estimado arquitecto Mario Aguilera, que hoy está presente en este acto, a nuestro colega alcalde Neftalí Mendoza, que ha estado, como él muy bien lo dijo, trabajando día y noche para que esto sea una realidad también. Saludar también a nuestros promotores de este gran proyecto, como es el arquitecto Cristóbal Roda, a don Carlos King. La verdad es que el agradecimiento también a los técnicos de la gobernación, del gobierno municipal, a los técnicos del gobierno municipal de Porongo, de Santa Cruz, a todas aquellas instituciones que se han involucrado, porque hay muchas instituciones cruceñas que se han involucrado, dando su aporte, sus ideas. Y tal como lo dijo nuestro colega alcalde, hace 8 años que ya se hablaba y se ponía sobre la mesa un proyecto de esta naturaleza. Porque nosotros tenemos una visión metropolitana. Nosotros, desde el primer día que entramos, sabe muy bien mi colega alcalde, quien les habla, convocó a la primera reunión en el 2021 de todos los alcaldes de la región metropolitana, con esa visión de qué debemos hacer con Santa Cruz. Y eso fue en materia de transporte, servicio, comercio, industria. Y tenemos ya una base muy clara, tenemos una guía y una meta donde queremos llegar en los próximos 50, 60 años para nuestra querida Santa Cruz de la Sierra, para nuestro querido departamento, para la región metropolitana, que es la integración de todos estos municipios. Y aunque no lo crean, diferentes alcaldes de diferentes tiendas políticas, pero hemos logrado entenderlo. Hemos hecho discusión, análisis, evaluaciones. Algunos tenían una visión diferente de lo que se pretendía hacer, pero ese apoyo es lo que nos ha llevado a que hoy entendamos de que ya Santa Cruz ciudad dejó de ser ciudad, ya somos una gran metrópole, la región metropolitana es una realidad. Cuando yo le muestro ahí la doble vía La Guardia, hace 23 años ya yo hablaba de todo lo que era la integración, porque gracias a tres grandes amigos planificadores que me asesoraron y me ayudaron cuando fue la segunda gestión de alcalde, todos decían, ¿por qué una doble vía La Guardia? Alcalde, los políticos me decían, ¿por qué si usted su jurisdicción es hasta el 8 y medio? ¿Por qué tiene que usted meterse a La Guardia? No tenían esa visión de una gran metrópoli. Pero ahí lo mismo pasó que hoy. Recuerdo muy bien, el gobierno nacional intervino en su parte, el gobierno departamental, que a esa época era prefectura, y el gobierno municipal de La Guardia y de Santa Cruz. Y se logró construir eso. Fueron muchos años, muchas dificultades tuve, pero nunca dejamos
de mirar allá dónde era la meta, dónde teníamos que llegar. Este fue uno de los primeros proyectos. El segundo que ustedes ven, cuando habla Neftalí de 8 años de peregrinar, cuando vimos ese gran impulso, ese gran deseo de construir este nuevo proyecto al arquitecto Roda, como también a nuestro amigo Carlos King, vimos esa realidad. Lo mismo pasaba con el finado don Mario Follanini. 6 años estuvo el finado don Mario Follanini peregrinando para que se haga el primer puente al Uruguay. Y lo mismo que pasó con hoy. Discutamos, veamos, estamos pensando en construir una gran metrópoli, el de vincularnos en la región metropolitana. Ahí está el puente. En mi gestión se logró hacer lo mismo que estamos haciendo ahora: inversión privada, 10 millones de dólares, y se construyó el primer puente de Santa Cruz. Cuando algunos medios de comunicación, algunos políticos criticaban y decían, se va a entrar el río a la ciudad, que el cordón ecológico va a desaparecer, el problema del tránsito, que una cosa y otra, puro pero era. Esa mentalidad es la que no nos va a acompañar al desarrollo de Santa Cruz. Y por encima de todo eso, logramos juntar esfuerzos en lo técnico, en lo jurídico, y también con el aporte económico privado se logró construir. Después viene este gran desafío. Entramos de alcalde en 2021, como dice Neftalí, y nos sentamos a hablar de este tema. El por qué 8 años han tardado en darle la respuesta a los empresarios, decirles, señores, se puede o no se puede, pero no tenerlos a vuelta. Entonces, cuando vimos que estaba dentro de toda esta construcción, de esta gran metrópoli, trabajamos, hicimos el esfuerzo todos. Ahí pueden ver mesas técnicas, mesas de reuniones, discusiones, muchos profesionales, ingenieros, arquitectos, todos participaron. Los empresarios con sus técnicos también, la alcaldía de Morongo también, la gobernación, invitamos para que ellos participen. Miren ustedes que esa unidad es de esfuerzo, puede llevarnos a concretar proyectos de gran envergadura para Santa Cruz. ¿Y hoy qué es lo que estamos haciendo ahora? Seguir con el modelo de negocio público-privado, que es el futuro. El administrador público que piense que con sus propios ingresos va a hacer un desarrollo integral, que va a poder construir una ciudad o un municipio, una gran metrópoli, con los pocos recursos que tiene de sus ingresos, está equivocado. Hay que unir esfuerzos. Los esfuerzos tienen que ser públicos y privados. Ese es el modelo de negocio que está en el mundo funcionando. Y yo doy gracias a Dios que ahora como alcalde nuevamente estamos dando luz verde para que vamos con otro proyecto en ese gran desarrollo de Santa Cruz, la gran metrópoli. ¿Cómo es Santa Cruz? La ciudad de Santa Cruz ya son uno solo, pero esto va a ir acompañado como eso decíamos, los accesos. ¿Qué va a pasar en el cuarto anillo? Ya tenemos nosotros toda la planificación, sabemos cómo vamos a hacer la distribución vial en ese en este proyecto. Pero quiero darle otras buenas noticias. En el primer puente que hizo se va a hacer un gran distribuidor vial, que lo voy a anunciar de aquí unas semanas más. Una obra que nunca Santa Cruz había tenido. Un distribuidor vial tipo 3, no sé muy bien cómo es, como en las grandes ciudades, Miami, en otro lado. Ya tenemos que pensar a futuro. Ya no podemos seguir haciendo obras a medias, o que mañana es una parte, una fase y después la otra. El otro puente que estamos ya por lanzar la licitación, el distribuidor vial del cuarto anillo a Cotoca. Ahí tenemos tráfico de alto tonelaje. Es un problema serio del tránsito. Y así hemos hecho y estamos terminando varios proyectos de paso a niveles que se necesitan en la ciudad.
Para ordenar el tráfico tenés que tener una ciudad construida también. Si no tenés infraestructura, si no le das condiciones, no podemos decir voy a solucionar el problema de tránsito o tráfico de la ciudad. Ese es otro. Pero también seguimos con los medios, porque para eso me eligieron alcalde. Las cosas rutinarias de la escuela, de la cancha, del pavimentito, del drenaje, van a seguir haciendo y se sigue haciendo. De que hace meses que estamos trabajando en estudio ya a diseño final del tren urbano metropolitano. Hoy hablamos de este puente, integra Porongo, integra Santa Cruz, y va a ver que va a tener acceso también a La Guardia. Y va a tener otro acceso y va a haber más vinculación hacia Corbavera y la zona norte. Este, mire, viene todo el planeta, va a girar, va a Viruviru, de Viruviru a Guarnes y de Guarnes a Montero. Integración, desarrollo integral, metrópoli. Eso también es otra alternativa de transporte masivo. Eso ya no tiene retro, se va a hacer. Porque es una necesidad, porque si no la construimos de esta manera nuestra ciudad, vamos a tener un problema en los próximos años. Yo hablaba hace 15 años que venía hablando de este proyecto. Imagínense, ya yo había viajado a Chile, me había juntado con la Alson de Francia, había estado en Perú con el alcalde y todas las autoridades. Y cuando Perú empezaba su primer línea, ya yo hablaba del metro, ¿se acuerdan ustedes? Pero nadie se atrevía a decir, bueno, pongamos el estudio primero, porque es nuestro, hay que ver si es viable. Entonces ahora estamos trabajando. Si Dios quiere, viene de este mayo, estoy presentándole a Santa Cruz el estudio de diseño final. Pero también ya estoy avanzando, tocando puertas, hablando a empresarios. Tres modelos de negocio va a haber ahí. Cualquiera va a funcionar. El primero puede ser público-público, entre el gobierno nacional, el gobierno municipal de Guarnes y Montero. Ya hablé con mis colegas, ellos están de acuerdo, les comento, están muy satisfechos. Ya se han tenido reuniones en Guarnes y en Montero para explicarles todo este proyecto. El otro modelo de negocio, público-privado, donde nuestros empresarios también puedan ser protagonistas, que sean ellos parte del proyecto y sean socios. Y el otro modelo es a través de concesión, porque la ley así nos permite, que venga alguien y lo invierta, se quede 30, 40 años administrando el proyecto. Pero ya estamos avanzando, gracias a Dios. Por eso es que solamente cuando uno tiene fe, cuando uno tiene una visión clara y tiene una meta a dónde llegar, sabe de que los obstáculos van a haber, pero para eso estamos aquí, para salvar esos obstáculos. Alguien me decía, un periodista que vino del exterior hace una semana, y me dice, oiga, ¿y tantos problemas tienen acá, qué? Bueno, yo me metí a esto porque vine a arreglar problemas. Yo no he venido de paseo, no he venido solamente de ser un burócrata más. Estoy consciente y todos los días me levanto, primero agradecer a Dios y pedirle que me dé fuerza y sabiduría. Porque sé que me voy a enfrentar a los problemas de mercado, de transporte, de vía, de escuela, de salud. Esa es mi pega, pues. Y tengo que verlo con entusiasmo, con alegría. ¿Para qué me voy a enojar? ¿Para qué voy a estar dando tantas cosas que a veces la gente ya no quiere? La gente dice hacerle a los empresarios. Esta es una noticia positiva. Cruz, para Santa Cruz y para el país. Muchas gracias. La licencia ambiental para este proyecto ha sido otorgada por el gobierno autónomo de
Ambiental de Santa Cruz y homologada por el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y de Gestión y Desarrollo Forestal, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Vamos a escuchar a continuación justamente al señor Vicegobernador, don Mario Aguilera, quien también tiene palabras importantes para compartir en esta ocasión. Por favor. Muy buen día a todos. Es realmente un gusto que nos encontremos en situaciones o en actos como este. Saludar a nuestros alcaldes, Johnny Fernández, alcalde de nuestro municipio de Santa Cruz de la Sierra, capital del departamento de Santa Cruz. A nuestro alcalde Neftalí Mendoza, alcalde de municipio hermano y metropolitano de Poro. A nuestros empresarios, agradecerles sinceramente, como un ciudadano, Cristóbal, Carlos, agradecerle a todas esas personas que yo veo acá con una sonrisa dibujada en el rostro hoy, porque es un adelante. Y como bien lo decían nuestras abuelas que me antecedieron, un sueño. Un sueño que tiene que ver con compromiso, con identidad, con amor a lo propio, con responsabilidad por la región metropolitana de Santa Cruz, por cada uno de los que hacen parte de esta realidad. Es cierto que no es sencillo, que tiene dificultades de toda índole, como es la vida. Eso es lo que es una ciudad, eso es lo que es una región metropolitana, eso es lo que es un departamento, eso es lo que es un país. Vida. Y una vida necesariamente se tiene que gestionar de manera inteligente y se debe entender que se comparte durante todo el proceso. Desde que nacemos necesitamos ayuda. Cuando crecemos y nos formamos, esperamos formarnos con los mejores para tener que transmitir a nuestros herederos. Yo entiendo así la ciudad y entiendo la planificación, la formulación a futuro, como los objetivos que tiene un ciudadano, una autoridad, un empresario, para su futuro, para su empresa, para su institución, para su región y para orgullosamente hablar de su país. La región metropolitana de Santa Cruz sí es una realidad. Aquí la vivimos y la sufrimos todos los días. Y nos hemos acostumbrado de cierta forma a una dinámica que yo, de manera personal, llamo inteligencia colectiva. Y son la capacidad que tenemos los seres humanos de asociarnos para lograr objetivos en beneficio de la sociedad prácticamente de manera transversal. Este hecho es uno de ellos. La habilidad que podemos desarrollar de manera individual jamás se comparará con la habilidad que podemos desarrollar de manera asociativa. Santa Cruz es una muestra clara de eso. Y sin ánimo de referirnos a las dificultades que históricamente ha sufrido esta tierra, sino con la mente siempre predispuesta a absorber las buenas experiencias y los éxitos que hemos desarrollado, se construye esta Santa Cruz que tenemos ahora. Sí, es la economía más grande del país, la región metropolitana de Santa Cruz. Se ha desarrollado entre todas las mujeres y hombres en esta región y siempre con una visión mucho más amplia que solo mi sector, mi gremio, mi barrio o mi municipio,
siempre con la ambición de abrazar a todo el que quiera venir a cifrar sus principios y sus sueños en esta tierra, porque labramos en común. Es así que hay que agradecer y puntualizar en esta condición, en este momento, la oportunidad que va a tener la región metropolitana de Santa Fe de contar con una nueva infraestructura de comunicación vial entre dos municipios, que se entiende favorece a algunos bolivianos en la región metropolitana de Santa Cruz, pero en realidad favorece a todos los bolivianos desde la región metropolitana de Santa Cruz. Nosotros en el despacho de la vicegobernación, a través del decreto 382, hemos comenzado el año pasado el inicio de planificación formal de la región metropolitana. Un hecho que hemos venido trabajando, construyendo, soñando, aprendiendo desde hace mucho tiempo atrás. Y ese proceso de aprendizaje me ha dejado algo muy claro. La única forma de que esta región metropolitana es la confianza y un objetivo común entre los bolivianos que hacemos región metropolitana en Santa Cruz. Este puente va a ayudar a superar la demanda de transporte vehicular entre municipios y Santa Cruz, viendo a muchos vecinos. Por un aforo que desarrolló la gobernación, tenemos alrededor de 27.363 vehículos día sobre el puente Mario Fabianini o Metropolitano 1 ahora. Y uno entiende que la infraestructura vial tiene una capacidad. Esta nueva favorece a los nuevos visitantes, a los residentes en el municipio de Corongo. Pero además le devolverá a los cruceños tiempo, tiempo que se refleja en capacidad productiva y que se convierte en recursos para cada una de las personas que disfruta de esta infraestructura y que ocupa su tiempo de manera productiva. En la región metropolitana de Santa Cruz se mueven más de 500.000 personas diarias. Algo más de 250.000 personas vienen de los municipios vecinos al municipio de Santa Cruz de la Sierra todos los días y vuelven a sus casas. Y se invierte un promedio de algo más de 2 horas por persona en el transporte metropolitano diario. Eso, cuando uno hace cuentas en horas productivas, al valor del sueldo básico en Bolivia, se convierte en 546 millones de dólares anuales que nuestra gente deja de producir por estar sentado en un transporte ineficiente. Y es solo un hecho. Y bien lo decían nuestras autoridades que me antecedían. Es a eso a lo que hay que apuntar. A optimizar nuestros recursos humanos. A optimizar nuestra infraestructura y nuestro tiempo. Metropolitana, como la hemos concebido hasta el momento y siempre de manera participativa, y lo conversábamos hace unos minutos, ha desarrollado hasta 8 ejes estratégicos. El vial es uno de ellos. Y nosotros, de manera comprometida, hemos desarrollado a sugerencia de algunas de nuestras autoridades técnicas una ley departamental de vías y puentes metropolitanos con un solo afán: evitar el tiempo que sirve para desarrollar una infraestructura. 8 años, 7 años, 6 años. Esta legislación nos permitirá entender qué es lo que podemos hacer, cómo lo debemos hacer y dónde lo debemos hacer de manera legal, aceptada, conciliada, acordada entre de la región metropolitana de Santa Cruz. Seguramente con eso será más sencillo y esperemos estimular a que los empresarios sigan apoyándonos con nuevas infraestructuras. Pero yo les decía, el tema vial es uno de los ejes de 8 que tenemos. El tema de vivienda, el tema de sostenibilidad, el tema de recursos hídricos,
tenemos el tema de oportunidad de generación de empleo con oportunidades de infraestructura metropolitana como el jábaro portuario. El desarrollo de estaciones multimodales para dar una nueva modalidad y modernización a nuestro sistema vial de transporte de carga y logística, el clúster industrial de la región metropolitana de Santa Cruz. Hay muchas cosas que estamos trabajando y seguramente tendremos la oportunidad de expresárselas a detalle según el interés de cada uno de ellos. Pero hoy quiero cerrar nuevamente agradeciendo la suma de esfuerzos. Nos hará más productivos. A más producción, mayores ingresos. A mayores ingresos, mayores recursos. A mayores recursos, mejores servicios. A mejores servicios, mejores recursos humanos. A mejores recursos humanos, mayor productividad. Ese es el objetivo que tenemos de la planificación metropolitana en Santa Cruz. Y celebramos hoy junto a cada uno de ustedes dar un paso adelante de la mano de nuestros empresarios. Gracias y felicidades, señores. La construcción del puente forma parte de la visión metropolitana de Urbo Village S.A., una empresa que es parte de esa identidad emprendedora e integradora que hace tangible la visión de una metrópoli en armonía con la naturaleza, con la modernidad de los tiempos que corren y que es una aspiración legítima de quienes buscan una mejor calidad de vida por su efecto multiplicador en la economía del departamento. Justamente en representación de Urbo Village, nuestros anfitriones esta mañana, vamos a escuchar a continuación al señor Cristóbal Rodas. Señor Rodas, por favor. Bienvenido. Estimadas autoridades, querido vicegobernador, señores alcaldes, Luis Carlos, señores de la prensa, señoras y señores, definitivamente hoy es un día muy importante para el desarrollo de Santa Cruz y de Morrocoy. Hoy comenzamos una obra que abrirá un nuevo frente de inversiones, un nuevo frente crecimiento, un nuevo frente para los empleos y el bienestar. Hoy cruzamos en el camino hacia la integración y el progreso de nuestra tierra. Santa Cruz, al construir este segundo puente, dejará de darle la espalda a nuestro Piraí. Por el contrario, a partir de hoy, lo integraremos a nuestro diario vivir y a nuestro lindo. En la vida de empresarios siempre hemos tratado de crear y generar proyectos que tengan y traigan efectos positivos para la comunidad donde nos desarrollamos. Pero esta obra es algo más. Este puente es nuestro a Santa Cruz. En nuestra forma, es nuestra forma de decir gracias a nuestro querido. El puente no pertenece a ninguna empresa, a ninguna autoridad. Este puente será siempre único del pueblo cruceño. Y por esto nos sentimos tremendamente orgullosos del sueño cruceño. Sin embargo, a pesar de la satisfacción que hoy sentimos, dejar de compartir con ustedes algunas experiencias vividas para la ejecución de este proyecto y las reflexiones que sacamos de ella. Esta celebración deberíamos haberla hecho 6 años atrás. Cuando planificamos esta obra, el directorio de Urbo Village, instruimos con mayor entusiasmo a nuestro equipo en las licencias, los permisos, las autorizaciones. Luego de presentar al alcalde de aquel entonces la idea inicial y el bosquejo del proyecto, seguro habíamos ido con los brazos abiertos a las autoridades, ya que nuestro era con nosotros, aportaríamos al crecimiento de Santa Cruz y al resolver
resolver un problema latente de vinculación. Pero, por lógico que parezca, las autoridades entonces no actuaron así. No hubo ley, reglamento, norma que no la miren con lupa para analizar si la obra, subrayo, donado por privado, era viable o no. Pasamos 6 años de penurias por escritorios con funcionarios públicos, ingenieros, arquitectos, licenciados, dedicados, también decididos a encontrar fallas, recursos, impedimentos y argumentos para dificultar la realización de la obra. Todo aquello, hoy vamos a la obra de un puente que conectará dos puntos. Sin duda, una celebración. Ha sido constancia y perseverancia, donde gracias a Dios hemos vencido a la burocracia, al activismo y también el cruceño no querendone de su tierra. El puente será una realidad en 18 meses, pero hoy que la obra sea también un puente entre dos socios fundamentales de nuestra región, los municipios y la gobernación. Necesitamos trabajar juntos, generar ideas, construir obras, apoyar iniciativas, alentando a los ciudadanos. Los necesitamos mirando juntos el futuro. Desde el sector privado podemos aportar mucho en el desarrollo de nuestro querido Santa Cruz. Le debemos todo a nuestra sociedad, pero necesitamos socios que viabilicen, que impulsen, que generen condiciones locales para avanzar, para hacer cosas bien y proporcionarle a esta locomotora económica de la que tan orgullosamente estamos en condiciones de trabajar. Señor alcalde, señor vicegobernador, no es posible que los cruceños veamos a nuestras autoridades alejadas, enojadas y sin coordinación. Una virtud que siempre tuvo el pueblo cruceño con sus autoridades fue la unidad en torno a los grandes ideales. Y hoy nos causa pena ver a nuestras autoridades atacándose, encerrados. Los privados nos ofrecemos ser el puente. Convóquennos, trabajemos, hagamos de alianza pública-privada un ejemplo de progreso nacional, germen de nuevas ideas, de proyectos de gran envergadura, para convertirnos en una ciudad para vivir, crecer y trabajar. Esto es posible y que el objetivo estratégico de una Santa Cruz dinámica y progresiva es más fuerte que sus diferencias, cualquier que la sea. Los invitamos a fortalecer este puente de comunicación conjunto para mostrar a todos que nuestro futuro es más importante que los intereses particulares. Muchas gracias. Luego de esta ronda de intervenciones, vamos a dar paso a las preguntas de medios de comunicación entran por micrófono, pueden hacer las consultas correspondientes, pidan la palabra y nuestros panelistas con mucho gusto van a responder a sus inquietudes. Aquí tenemos ya una primera intervención, por favor. Muchísimas gracias, Joaquín Matías, periodista Red 1 de Bolivia. ¿A cuánto asciende la inversión de este puente, de todo lo que ustedes van a comenzar a construir dentro de pronto? Dirigimos la pregunta a señor Roda, por favor. Anfitrión. Para ser muy puntual.
los 420 metros de puente tienen un costo aproximado de 12 millones de dólares. Los accesos del puente, que serán licitados en los próximos meses, calculamos que tendrá un costo aproximado de unos 2 a 3 millones adicionales. Por lo tanto, la inversión total asciende aproximadamente a 15 millones de dólares. Muchísimas gracias. Ahí tenemos otra intervención. Por favor, identifíquese y a quién dirige su pregunta. Buenos días a todos los presentes. Pregunta para el alcalde de Porongo, el doctor Nestalí, comunicador del municipio de Porongo. Doctor Nestalí, sabemos la magnitud de esta obra y la conexión entre el municipio de Santa Cruz y Porongo. ¿Cuál es el de los productores, de los empresarios que se le puede transmitir a través de usted para toda la población cruceña? Yo lo que puedo señalar es lo que dije ya anteriormente. Porongo es uno de los municipios que por su ubicación geográfica todo el territorio está en la banda del río Piraí. Y hasta hace poquito, para llegar hasta Porongo, había que cruzar el Piraí. Porque por el único puente que teníamos construido hace más de 22 años, ya era imposible poder hacerlo. Por lo tanto, en este momento, en Porongo, estaban esperando este anuncio. Porongo quiere agradecer a todos quienes han hecho posible que se concrete esta importante obra. Lo dijimos y lo sostenemos. Este es un gran regalo para Porongo, para Santa Cruz, para la región metropolitana, en el mes aniversario tanto de Porongo como de Santa Cruz. 22 de febrero, hace dos días atrás, Porongo cumplió 309 años de fundación. Y recibir este regalo, por supuesto, yo quiero expresar la alegría del pueblo de Porongo de saber que ahora tenemos la seguridad y la garantía de que en el puente vamos a encontrar el camino del progreso y el desarrollo. Muchas gracias. Señor Montaño. Soy periodista de deepstime.gov. Al vicegobernador, mencionaba usted que en la región metropolitana de Santa Cruz es el área, la región más poderosa económica y socialmente. Económicamente y socialmente, ¿cómo se traduce esto? Gracias. Yo a lo que me refería era la capacidad productiva que tiene la región metropolitana de Santa Cruz. La región metropolitana de Santa Cruz genera el 80% del PIB departamental. Eso significa que es algo más del 22% del PIB nacional. Eso se traduce en oportunidades. Y el mensaje no pasa por grandilocuentes los números, pasa por referirse que hay aún más oportunidades en la región metropolitana de Santa Cruz por capitalizar, siempre y cuando logremos nosotros desarrollar la vinculación, la comunicación entre las autoridades, el sector privado, como es el caso que nos tiene hoy día acá, y la ciudadanía. Porque hay que entender, le voy a dar unos números rapidito, el 25% de la población en el mundo vive en regiones metropolitanas, pero las regiones metropolitanas generan el 75% de la riqueza del mundo. En nuestro caso, nosotros tenemos una participación prácticamente uno a uno. Si nos remitimos a las estadísticas y la capacidad productiva que tiene la región metropolitana, pudiera multiplicarse entre dos o tres veces lo que produce hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra intervención? Por favor, colega, puede pasarle el micrófono. Bueno, buenos días, Juan Delgadillo, de TV Radio. Para preguntar a quien corresponda, por favor, el tema del el peaje. Sabemos que en el puente Mario Foyanini, ya una vez finalizada la obra, se tuvo un percance, no sé, pero sí, una diferencia entre la gobernación y el municipio en el tema del peaje. ¿En esta obra se ha contemplado esto, digamos, en los, de,
entre los requisitos, si se puede aclarar a la población también una vez finalizada esta obra. Para quien dirigida la pregunta, ¿quién quiere responder, por favor? Muy puntual. Nuestra labor es la construcción y financiación y punto. A partir de ahí, nuestra empresa hará entrega del puente a la autoridad o a la instancia que corresponda. Administración, mantenimiento y así por delante. Así que ese es un tema, me imagino que irá a ser tratado a nivel de consejos, asambleas, en fin, debe tener otro tipo de instancia. Muchísimas gracias. Allá la colega, por favor, tenía la palabra. ¿A quién dirige su pregunta, por favor? Para la persona que sea la pregunta. Buenos días, mi nombre es Tania Peñaranda, de la revista Contacto Construcción. Se decía que la inversión va a ser de 15 millones de dólares y mi pregunta es la siguiente. ¿Cuántos empleos se va a generar este proyecto que es bastante envergadura y para qué fechas más o menos del próximo año va a ser el proyecto final, ¿no? Ya que va a empezar de aquí a 2 semanas la iniciación de la obra, ¿no? Señor Kim, por favor. Muchas gracias. La obra va a generar de manera directa 300 empleos y de manera indirecta 1.500 empleos durante 18 meses y eventualmente un poco más una vez que entre en funcionamiento. Pero lo que hay que ver es la multiplicación de inversión de empleos que este puente va a generar a ambos lados del río, no solamente en el lado de Porongo. Se puede cuantificar, se puede estimar que en unos 5 años vamos a ver unos 5 mil millones de dólares en nuevos negocios. La ciudad, la metrópoli crece y es el... Gracias. Bien. ¿Alguna última interrogante? Sin más intervenciones, entonces vamos a pedir a nuestros panelistas, a nuestros invitados, a las autoridades, colocarse frente a el panel, para frente a la tercera, para la foto. Adelante. Para, con la misma ubicación que tenían, por favor, para plasmar, para guardar un registro de este importantísimo anuncio. La presentación de la licencia ambiental para dar inicio a la construcción del puente Urubó Village. Ahí está. Momento histórico que queda registrado, que marca el inicio de un proyecto trascendental para el desarrollo del departamento y del país. Bien, entonces, sin más, reiterar la gratitud de parte de los anfitriones, la empresa Urubó Village, a todos los presentes. Vamos a compartir por ahí algún refrigerio y quienes deseen continuar haciendo algunas preguntas a las autoridades y a los empresarios podrán hacerlo los medios de comunicación aquí en Bastidor, donde ya individualmente podrán hacer las consultas y las entrevistas respectivas. A nombre de Urubó Village, anfitriones de este acontecimiento tan trascendental, les damos las gracias por su gentil presencia. Los invitamos a acompañarnos en el desarrollo de este proyecto. Muchas gracias. Muy buenos días.